saying how very important it is to bring about in the human mind a radical revolution. The crisis is a crisis in consciousness, a crisis that cannot anymore accept the old norms, the old patterns, the ancient traditions. Del 28 al 30 de junio tenemos aquí en Barcelona, en la ciudad de Barcelona, la tercera edición de The Brandery. En menos de un año hemos celebrado tres ediciones, cada vez mejor. A pesar de la coyuntura, nacimos hace un año y estamos creciendo. Tenemos prácticamente el doble de marcas que la primera edición, con un contenido muy importante, muy variado además, también desde el punto de vista de procedencia. The Brandery es un espacio para la moda y por eso incorpora los atributos culturales de la moda, la música, la ambientación. Como complemento a las marcas, siempre intentamos tener elementos visuales, básicamente en forma de exposición, que no solo decoren, sino que además estén completando ese valor cultural de la moda. Producción de portadas, la exposición de Missy Missy. Pensamos que una feria en Barcelona tiene que ofrecer una calidad y una variedad de restauración a la altura de la que tiene la ciudad. Tenemos 18 conceptos, sushi, al pan tumacat, a las tapas. Bien, nuestro partner musical es Sonar Advanced Music, ellos son los que musicalizan el evento. También ellos hacen la dirección técnica del concierto que vendrá Méndez a tocar. Pensamos que Barcelona es una ciudad absolutamente abierta al transporte urbano en bicicleta. Hemos pensado que valía la pena traer aquí al recinto ferial unas cuantas bicicletas eléctricas, nos las trae Monti. La actitud más interesante, más importante, es una escucha activa en Internet y en 2.0. The Brandery es plenamente consciente de este hecho y hablando y propusimos montar un gran evento de bloggers. Dentro de lo que es el de Laundry, es decir, todas las actividades que tienen un contenido más de intercambio de conocimiento, presentaciones, mesas redondas, habrá el primer día por la tarde, el lunes, haremos una reunión de bloggers de moda. Los bloggers más influyentes, o unos bloggers más influyentes, del sector de la moda, las tendencias en Internet. Bloggers españoles, bloggers internacionales, pero todos con un ámbito de actuación y de influencia realmente internacional. Bien, les vamos a traer aquí a Barcelona, estarán con nosotros en el mundo real y tendremos oportunidad de escucharles, de que hablen entre ellos y de aprender, que es de lo que se trata, ¿no? Hemos conseguido reunir en una misma mesa a 6 bloggers muy, muy importantes, como Gerard Estadella, Julia Domènech, Ariadna Ferret, Pelayo Díaz, Iván Rodic y Gala González. Algunos de ellos son auténticamente influencers, son auténticamente celebrities, gente con lo que dicen es escuchado, perseguido y difundido en la red. Hemos conseguido que se sienten en Barcelona, en The Brandery, para hablar sobre la moda, sobre las tendencias, sobre los blogs. 99 marcas son españolas, 116 son extranjeras. Vamos a seguir creciendo en marcas extranjeras, es este nuestro camino. Y luego en visitantes esperamos crecer, con respecto a la edición anterior, pensamos que hace un 20%. Es decir, podemos tener a partir de 17.000 visitantes, compradores, gente referente en el mercado. Por lo tanto, Barcelona será la semana que viene el lugar referente de la moda a nivel internacional.